ayer o antes de ayer se hacían públicos los beneficios del poder financiero en nuestro país. La semana que viene van a seguir dando más datos y beneficios de las entidades financieras en España. Son datos que abruman. Tienen beneficios, sí, históricos, récord. Se está produciendo de manera profundamente injusta la mayor transferencia de rentas desde la ciudadanía, vosotros y vosotras, a las entidades financieras como consecuencia de la excesiva subida de tipos de interés. Se están forrando, lo han dicho ellos, han llegado a decir que si no les hubiéramos aplicado el impuesto a la banca, hubieran alcanzado beneficios hasta el 67%, y estaban ayer quejándose, porque no habían conseguido el 67% por ese pequeño y humilde que les pusimos a las entidades financieras, a las entidades energéticas y a las grandes fortunas en nuestro país. Salió el señor Garamendi diciendo que no compartía en absoluto la propuesta de Compromís y de Sumar de seguir grabando los beneficios a la banca. Estamos en una enorme crisis de inflación, ahora agudizada. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y la respuesta es siempre la misma: ¿quién gana y quién pierde en la misma? Compromís y Sumar, sabemos a quién representamos, de qué lado estamos. No estamos del lado de la banca, estamos de la gente trabajadora de este país. Y la gente trabajadora de este país necesita que los que más tienen, más impuestos paguen. Para las escuelas públicas, para la dependencia, para la sanidad pública, para que nuestros hijos e hijas puedan tener libros de textos gratuitos. Necesitamos ingresos. ¿Para qué? Para permisos retribuidos, para ampliar los permisos en nuestro país, para financiar mejor Valencia. Así que yo no coincido con el señor Garamendi, que muy legítimamente representa a los suyos, pero no coincido con el Partido Socialista, que, por cierto, aquí coincide con el Partido Popular, de no gravar los impuestos a la banca. Estamos trabajando para que sí, para que la banca siga pagando impuestos. Fijaos, con ese pequeño impuesto que hemos diseñado, siguen haciendo auténticas virguerías, hasta el punto de que, como bien sabéis, una pequeña peluquería, un pequeño autónomo, cualquier profesional tributa al 16,5% y ellos lo hacen al 3,8%. Esto no es justo. No hay justicia fiscal en España. Y tiene que ser también la legislatura que aborde una reforma fiscal en profundidad en España. Fijaos, se revuelven por este impuesto, se forran con la transferencia de impuestos. Hay 4 millones de hipotecas en España, el 85% de ellas a interés variable. Personas, habrá muchas aquí, que vieron cómo su cuota hipotecaria pues le subió 300 o 400 euros al mes, que no pueden vivir con dignidad. Y a esas gentes le decimos que ha llegado la hora, que tienen que ser ellos los que se aprieten el cinturón y que la gente que tiene hipotecas pueda ver compensada la pérdida de poder adquisitivo en España. Para esto y de esto va la política.